Los Bárbaros es una obra escrita por una autora georgiana alemana que se llama Nino Haratishvili. Ella está residiendo en Alemania ahora, pero migra cuando es una niña hacia Alemania con su familia. Nino escribe esta pieza después de escuchar una conversación en un tren en dos mujeres que hablaban su misma lengua materna, dos mujeres georgianas, que se quejaban de las nuevas olas migratorias en los años 2015, durante las guerras en el norte de África y la guerra en Siria. Toda aquella crisis humanitaria que hubo en torno a los traslados en el Mediterráneo de las personas que estaban escapando de la guerra. Y cómo estas dos mujeres que eran migrantes de otra generación, de otra época, migrantes post caída del muro de Berlín, se quejaban de esta nueva migración. Y no se sentían identificadas en el hecho de qué es migrar. Los Bárbaros habla sobre eso, pone en escena Maruja, una mujer georgiana o de Europa del Este, que se va a vivir a Berlín luego de la caída del muro en busca de la felicidad capitalista, ella misma lo dice. Vengo a buscar la felicidad del mercado y cómo todos esos sueños se le van cayendo de a poco en una Alemania próspera, en la Alemania esa que todos imaginamos, pero que de repente igual es un país, igual tiene claroscuros y de todas maneras se puede identificar cómo Maruja puede ser cualquier persona en cualquier parte del mundo. No solo por ella, por su ser migrante, sino por su ser persona en un momento y en un lugar determinado que manifiesta los dolores de la sociedad contemporánea de una manera muy grotesca, lo cual hace que la obra sea muy contradictoria porque habla de un tema profundo, habla de un tema muy candente y muy, muy sensible desde un sentido del humor muy particular y muy extraño. Cuando el Instituto Goethe me convoca a dirigir esta pieza, yo les digo, pero las traductoras me convocan además. El Instituto traduce la pieza al español en Uruguay. Son dos traductoras, una alemana, Jana Blumel y Leticia Hornos-Weiss. Leticia es uruguaya, Jana es alemana, ambas radicadas en Uruguay. Ellas deciden traducir esta pieza y me convocan para dirigirla. Y me meten en un brete, porque es muy difícil ponerte a pensar ¿Qué autoridad ética tengo yo para dirigir una pieza que habla sobre la migración? No, hay un montón de información sensible, un montón que yo no tengo. Yo no viví en otro... Bueno, ahora sí viví durante un tiempo en otro país, pero nunca migré del Uruguay. Y entonces ahí una de mis grandes amigas es una actriz que migró desde el norte argentino hacia Uruguay. Y dije, bueno, esta obra es para nosotras. Veamos cómo la podemos hacer. Y descubrimos que hacer esta pieza significaba dialogar con el texto original constantemente y para eso necesitaban la directora y la actriz estar en escena. Necesitaban la directora, la actriz y las traductoras estar en escena. Las traductoras están en formatos audiovisuales diversos. Bueno, en el formato audiovisual y en otros formatos. Y lo que se termina armando es una pieza bastante particular en donde las interrupciones se vuelven una forma de contar la historia.